estábamos charlando, estábamos conversando un poco, una noche como para meternos en otros temas también, no solamente quedarnos en la actualidad, en realidad. Elena Holman es psicóloga, y bueno, ella escribió Viajando a las vidas pasadas. Fue discípula de Brian Weiss. ¿Vos creés que fuimos, nuestras almas fueron otras, reencarnamos en otras? A ver, explícamelo, que no logro entender. Fuimos otros en otras vidas. O sea, yo puedo haber sido un alma en otro cuerpo. Claro, yo puedo haber sido un soldado romano o puedo haber sido un bufón del rey. Sí. Es así. Sí. Yo Sarmiento. Sí. Sarmiento. Sí. No, no. Pues, vos una prostituta. Tampoco. Explícamelo, ¿cómo es eso? Digamos, el alma es como una partícula, un espíritu individualizado. Cada uno de nosotros tiene, digamos, un alma. Y esa alma, pues, tiene distintas experiencias, distintos aprendizajes y tiene un determinado tiempo en esta tierra para aprender experiencias. Sí. Y es como, viste, a veces un libro que, bueno, te quedas a veces sin escribir o que te falta algún capítulo más y entonces, bueno... Yo te puedo hacer una pregunta medio concreto, porque voy a ver un take que va a disparar. ¿Vos crees que hay vida después de la muerte? Sí. ¿Vos crees que sí? Sí, sí. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque hoy Hopkins, el astrofísico Hopkins, dijo que es un cuento de hadas, la vida después de la muerte. Lo declaró en The Guardian hoy, la revista donde escribió Jacobo, sino en Inglaterra, en Londres, The Guardian. Dijo que, es un astrofísico, una persona que dicen que superó con sus teorías incluso a Einstein. Dijo, les pido por favor que dejen de creer en la vida después de la muerte, es un cuento de hadas, no pierdan el tiempo. A mí me amargó leerlo, pues yo, la verdad, es un súper científico. Claro, aparte, ¿por qué matar? A lo mejor es una fantasía que uno tiene, ¿por qué así tanta? Pero lo dolería más que lo diga Claudio María Domínguez que lo diga un científico. Yo digo que un científico sea más, digamos, descreído de esa posibilidad. Sí, en ahora, pensar, ¿ustedes creen que hay vida después de la muerte? Yo creo que sí. No, sí, yo tengo una pregunta. ¿Vos crees que no? No. Yo sí. ¿Vos crees que sí? A ver, ahora contame, porque después voy a hablar con Verónica. Dame un segundito que quiero hablar con Mariana. Vos, Marianita, sufriste un accidente tremendo en tu vida. Sí. Y estamos acá charlando con vos, estás más bella que nunca, estás realmente pasando un muy buen momento en tu vida. ¿Qué te pasó a vos? Cuando vos te acordás lo que ocurrió, porque Verónica tuvo una experiencia que después nos va a relatar con lo que ella vivió. Pero vos, interiormente, ¿vos crees que hay vida después de la muerte?